Moussa, soy presidente de la Federación de Entidades Árabes de la Ciudad de Buenos Aires y Conurbano. Representamos, bueno, a la mayoría de la colectividad que está compuesta por sirios y libaneses, descendientes de sirios libaneses. Y hace más de 140 años que estamos en el país, cuando llegaron nuestros abuelos y nuestros bisabuelos y nuestros padres. Y bueno, esta Argentina que es maravillosa, que abrió los brazos, que ofreció su tierra, y nosotros estamos haciendo honor a nuestra condición de argentinos generosos, descendientes de árabes. Esto es un mérito de la Dirección Nacional de Migraciones, que está trabajando mucho y bien, consciente de que la Argentina es un crisol de culturas y de tradiciones, y lo que hace es reunirnos en nuestra condición de argentinos inmigrantes, y que esto es una fiesta donde la gente puede saborear las comidas precisamente, sino la cultura de los que hemos venido acá a este país tan hermoso. La comida árabe es muy variada y es muy nutritiva. Hoy lo que es más famoso es el shawarma, que es esta carne al pincho que se va asando y se va cortando en lonjas, que va dentro de un pan árabe con tomate, con cebollas, con especias y con una salsa de sésamo. Y es como una comida al paso y es muy rica y muy nutritiva. Hoy estamos aquí llevando a cabo una nueva edición de la Fiesta de las Colectividades. El 4 de septiembre es el Día Nacional del Inmigrante. Y en ocasión del 4 de septiembre, donde hicimos el acto formal central, festejamos durante todo el mes de septiembre la inmigración en la Argentina. Así que esta siempre fue la casa del inmigrante, aquí funcionó el antiguo hotel de inmigrantes. Hoy no recibimos más a los inmigrantes que descendían de los barcos, sino que tenemos nuevas corrientes migratorias en nuestro país y queremos que siga siendo esta la casa del inmigrante para festejar la diversidad, la multiculturalidad, la integración. Acá nos sentimos el orgullo de poder caminar y ver cómo convivimos personas de distintas nacionalidades, distintas razas, distintas religiones, en armonía, en paz. La Argentina, afortunadamente, ha sido siempre una tierra de paz. Yo me llamo Sergina Anunciação da Boa Morte. Es un nombre que tiene que ver con Nuestra Señora da Boa Morte en la Cachoeira, en Bahía. Yo llegué aquí en 1971. Nós temos uma assim como os africanos, que nós, para tudo, nós fazemos, temos uma canção. Sempre temos o nosso jeitinho brasileiro. Por exemplo, quando eu cheguei aqui, né, foi em 1971, para conhecer Mi Buenos Aires querido. Hay 52 stands de colectividades, hay 45 espectáculos continuados, uno cada 15 minutos, y en total aproximadamente son unos 1000 inmigrantes y descendientes los que están participando en toda la fiesta. Todos los participantes en la fiesta, en cada una de las carpas y arriba del escenario, son integrantes de las asociaciones de colectividades. Es decir, cada asociación participa en plenarios con nosotros, llevamos 100 plenarios con ellos, y que tienen que ver siempre con la organización de eventos que cuentan, digamos, con la intervención de las colectividades para mostrar su cultura. Mi nombre es Carola, ya llevo casi 3 años acá en Argentina. Me trajo a vivir mi hija, que se vino hace 6 años a hacer un posgrado, se enamoró de un argentino y se quedó. Luego se vino el hermano y luego me vine yo. Entonces, por ese motivo, estamos acá muy contentos, felices. Es un país maravilloso. Y bueno, muy agradecidos por la oportunidad que nos han dado.